y se la damos en 3, 2, 1, ¡que ya! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Yo pensé que ya se muere! ¡Ya por fin! ¡No mames! ¡Chicos! ¡No se enojen, Sebastián! ¡Ven para acá! La que va... Chicos, déjenme explicarle cómo se dieron las cosas. Siéntate, por favor, Andreina. Andreina, por favor. Chicos, les cuento que sí hicimos la pizarra del cuarto rojo. Yo les hice creer a ellas que tenían que escoger su cuarto rojo. Ellas escogieron su cuarto rojo, pero les dije luego que eso no iba a pasar y que Lazar iba a escoger con quién iban a entrar. Les prometo que casualmente le salió Alejandro a Jessica, Edgar a Gris, que al final del día Gris sí aprovechó su cuarto rojo y ella sí dijo, pues si ya me tocó, yo sí le voy a entrar bien. El resto estudió qué personaje iba a utilizar. Mariela tuvo que actuar, Andrea también. Después, cuando regresamos, estuvimos de acuerdo, practicando, ensayando para entrar a escena. ¡Me voy a cambiar de cuarto! Igual me voy a cambiar de cuarto. ¡Fue mentira! Chili estaba yo sí decía a mi chica, muerta por reírse. Tuvimos que practicar con Chili y Mariela la seriedad. Esto se merece a todos ustedes, incluyéndome. Alejandro, Alejandro se le bajó la presión, quiero empezar a preguntarle, creo, a las personas que implicadas, loco, que estuvieron envueltas, marica, en la broma, fue por elección. Primero, Thor, te veo. Thor, ¿cómo te sientes? Voy a ir con Sebastián al final porque no, claramente necesita. Ustedes por poco. Si no la tienen, cierren sus relaciones. Cierren sus relaciones. Yo voy a tener ya quemado el Justin Hilton. Que suelte el Justin Hilton. Afloja, amigo, afloja la raja. Déjalo caer, déjalo caer. Thor. Ya va a llorar. Hola, hola. Ya va a llorar. Rubio Moreno. Cayeron. Cayeron. Fuerte. No, es muy fuerte. Es una broma, bro. Estuvo muy pesada la broma. Ay, lo que yo hablé. Porque una amistad se pudo haber perdido. Lo que yo hablé con ella no se lo voy a decir a nadie. Ay, una broma es cuando ambas partes se van a llevar. No, ahora puedes revelarlo porque es un chiste. Y eso que yo soy la tóxica. Sebastián, voy a ir contigo porque claramente creo que fuiste el que más... El más tóxico. Miren, ¿sabes qué? Yo voy a platicar sobre esto. Que lo platiquen ustedes con ellos, puertas abiertas. Yo me despido, soy Vanessa Claudio y recuerden votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito y también se pueden registrar para venir aquí a las casas, conocerse todo. Yo me voy, chicas, resuelvan lo que tengan que resolver. ¡Vanessa!